Bueno, y por su parte, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, reafirmó que no se negociarán las leyes constitucionales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes piden la suspensión definitiva de la evaluación docente y, por supuesto, la derogación de la reforma educativa últimamente. En conferencia de prensa, donde detalló la gira que realizará el presidente Peña Nieto por Europa del 9 al 15 de junio, Eduardo Sánchez, el vocero de presidencia, sostuvo que seguirá el diálogo con la coordinadora y el magisterio.